Bueno, ya ustedes saben que Hugo Veras, el tema de la licencia, pero vamos a estar claros. O Eso sí te ha sea, dolido, mano. dime, ¿a quién? A ti. No, 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 o sea, es que a mí, en verdad, y yo lo dije aquí, cuando yo vi el tema que el de la suspensión de licencia de por vida, Hugo Veras dejó de caerme bien por esa vaina. O sea, suspende. Señor, ustedes no. Viejo, pero ¿para qué es que uno se pasa horas todos los días leyendo historia? La gente comete el error de pensar que esto que tenemos hoy día, las libertades que tenemos hoy día, son cosas inmutables, que ya hemos llegado a ellas y que siempre seguiremos disfrutándola. No, señores. Mira, Edwin, desde los tiempos de la antigua Grecia, se viene discutiendo el debate de lo que hoy día es la libertad frente al totalitarismo, el centralismo frente a la libertad individual. Karl Polanyi, por ejemplo, habla de eso. Y Karl Polanyi establece que históricamente el primer modelo de Estado centralizado se puede ubicar en el antiguo Egipto. Eso establece él. Pero en contraposición a ese Estado centralizado, él pone como ejemplo lo que se venía dando en la antigua Grecia y en las ciudades-estados como Macedonia, como Esparta. O sea, que Esparta era una especie como de estado totalitario. Atenas también lo tenía a nivel militar. Pero en Atenas ya tú sabes que se comenzó a dar el comercio, en fin. Pero Egipto es como ese ejemplo de. Entonces, ese debate de la libertad frente a la amenaza que representa un Estado centralizado, existe o se da desde la antigüedad. Entonces, ¿a qué viene esto? A que cuando yo veo a un funcionario diciéndome que se va a suspender la licencia de conducir de por vida, si yo como individuo permito eso en mi sociedad, yo le estoy abriendo la puerta al totalitarismo. Y eso, esa propuesta de Hugo Veras tan alegre, tan ligera, solo puede venir de una mente que debido a la soberbia se ha tragado la dinámica histórica. Porque la dinámica histórica es eso, libertad individual contra el totalitarismo potencial. Y cuando yo vi esa vaina, yo me dije, licencia de conducir suspensiva de por vida, pero ven acá, ¿quién tú eres? Coño, pero ni siquiera en el Nuevo Testamento, o sea, el Cuidado, Nuevo cuidado con la mesa, Testamento, cuidado con la mesa, que no tienes culpa de o eso. sea, Hugo Veras está por encima de la Biblia. Si algo yo he aprendido y queda en mí como individuo es la misericordia. Es el, oye Mario Herrera, oye esto, es el perdón. Señores, ¿ustedes quieren saber lo que es el perdón? Traten de imaginar la vida viviéndola a sabiendas de que si tú te equivocas, no hay forma humana de reparar ese error. Entonces viene Hugo Veras, el pantocrator, a decirme a mí que él va a suspender las licencias de conducir de por vida, que él va, atento a él, coño, a condenar a una persona a que no pueda volver a conducir un carro. Eso es un crimen. Ey, ey, me está Coñazo, maltratando eso es un tú. crimen. Eso es un crimen. Ahora, yo lo que dije ayer fue, yo no puedo creerle a Carlos Zavala su acusación a priori. Yo dije ayer, porque eso es un atentado contra la presunción de inocencia. Pero por encima de eso, más grave es lo que pretendía Hugo Veras. Suspenderle de por vida la licencia a una persona. Solamente eso, cuando él lo dijo, merecía, coño, que la gente se lanzara a la calle, decirle, pero ¿quién tú eres, coñazo? ¿Quién tú te has creído? Tú estás por encima del gran aporte del cristianismo a la cultura occidental, el perdón, coñazo. Bueno, yo creo que la noticia principal es que Para Hugo mí esa es la Veras. noticia, Sí, que el está funcionario. bien, esa es la tuya, pero la que trascendió en los medios de comunicación y por la que creo que estamos haciendo en gran medida este comentario, además, es que Hugo Veras dijo, puso su cargo a disposición, sobre todo en suspensión, digamos así,
una licencia que le pidió al presidente Luis Abinader por el caso de Transcor Latam. Se va para no volver. Sí, una licencia. La famosa licencia de este gobierno. Sí, esa licencia para no volver. No, y, eso para no destituirlo. Claro, entonces ya sabemos el caso de Transcor Latam y aquí ya en varios cortes hemos dicho, ¿no?, la génesis del asunto. El tema es que Hugo Veras lo que hace en principio es confundirse porque da una memoria. Empieza a ser como el año y pico que tengo, empezó a dar una memoria del trabajo que ha hecho. Cuando lo que usted tiene que hacer es poner su cargo a disposición, informar eso escuetamente. No, pero ya. Eso yo no lo veo mal. Sencillamente, eso no es una memoria que usted está dando. Usted va a comunicar que va a dejar esa vaina. No, pero Dios aprovechó y dio su memoria. Dio su memoria. Como cuando usted retira que te vas. No. O sea, cuando tú, por ejemplo, te cambian de puesto o te destituyen y ponen otro. Uno aprovecha, da su memoria. La razón es otra. Y usted, por su actitud, se ha ido por la puerta de atrás, por la soberbia, ¿no? La soberbia a él lo ha sacado del cargo. La poca inteligencia. No, La poca inteligencia. Eso nada más. La poca inteligencia que nada tuvo. Nada más eso. La poca inteligencia. Los 1.300 millones. No, pero espérate un momento. La poca inteligencia que tuvo, porque a eso voy. La poca inteligencia que tuvo para poder negociar con gente. Consensual. Que tiene años. Suena feo. Está bien consensual, está bien, ponlo bonito como tú quieras, pero en mi caso, en la real política es negociar con gente que tiene años siendo proveedora del Estado y que siempre sale bien. Entonces, sí. Vamos a romper este imperio y voy a establecer el mío porque soy yo. Básicamente fue lo que pasó. Tú sabes que yo veo, mira. Aquí lo que yo veo es que este joven, ¿cómo se llama? Dávalos. ¿Cómo se llama? Mario Dávalos. No. ¿Qué tiene Carlos que ver? Zavala. Zavala. Carlos Zavala. Yo tengo otra con Dávalos, pero la vamos a hacer otro corte. Tengo otra con Dávalos, pero es Zavala. Él denunció y evidenció. Duro, Mario Dávalos, muy duro. Sí, pero charlatán. Y denunció. Muy duro. Denunció con evidencias que Hugo mintió. Oye, ¿cuál es el problema de la percepción? Hugo dice que él hizo todo en tema de la contratación, la licitación, todo se hizo bien y correcto y no se violentó nada, ningún proceso. Compra y contrataciones la suspende, o sea que está contradiciendo a Hugo. Sin embargo, tú dale el beneficio de la duda. Bueno, desde mi punto de vista no se violentó nada. Si compra y contrataciones encontró algo, que se indague. Tú ves, hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa? El gran error de él fue el intento de manejo de crisis comunicacional que él hizo. Hay que ver quién fue que lo asesoró. Ese enemigo de él que lo asesoró. Cuando dio la rueda de prensa esa, envalentonado, acusando, diciendo de delincuente al empresario. Sí. Entonces, el empresario, que hasta ese momento lo único que había hecho era atacar la licitación porque él quería participar. Porque lo habían aforeado. Estaba a nivel de empresa, de intereses empresariales. Claro. Pero Hugo la atacó personalmente, le dijo delincuente. Entonces él se vio, no, espérate, si tú me estás diciendo delincuente, yo te voy a atacar personalmente. O sea, ahí es que él lleva las evidencias y lo hace quedar como un mentiroso a Hugo. Entonces, si él queda como un mentiroso ante la opinión pública, Hugo, automáticamente nada de lo que él dijo se lo va a creer nadie. Todo el mundo va a poner en duda todo lo que él ha pregonado en su defensa, valiéndose de la credibilidad de su imagen, de su palabra, del Hugo Vera que todo el mundo conoce. Bueno, si él mintió en eso, si él dijo que ese señor no atendió el llamado cuando él vino, pero mira, él sí atendió el llamado. Si él dice que ese señor se liquidó y no hizo el trabajo, pero mira, sí hizo el trabajo. Coño, ¿en qué más me está mintiendo? ¿En qué más me está mintiendo? Porque yo el beneficio de duda que le daba era que él no sabía de ese proceso, que para él todo se cumplió bien. Pero si es un mentiroso, y eso se dio con algunas truquimanerías ahí, ¿verdad? Sí. Hasta donde él sí sabía y me está mintiendo. O sea, ese es el gran predicamento que tiene Hugo con el proceso. Entonces, yo pienso que el gran problema aquí, el gran hándicap, y yo puse en la red social, en X, anteriormente Twitter, yo puse, mira, si Hugo Veras fuera un funcionario del PLD, hoy tuviera a 18 meses en Najayo. Yo lo puse en las redes. ¿Por qué? Porque el modus operandi del Ministerio Público Independiente que tenemos hoy es tomar la denuncia, ¿verdad? Buscar los documentos de la irregularidad, imputar, no acusar, imputar a la persona
y pedir 18 meses de prisión preventiva para luego investigar. Entonces yo le dije, Hugo, ya salte del chip, de la soberbia, del yo soy, de mi nombre. No, no, ya tú, eso pasó. Esa cantaleta pasó. Aprovecha ahora que tú estás en tu gobierno, que es el PRM. ¿Verdad? Aprovecha ahora eso, que todavía, como esa licitación, este señor la bombardeó, la denunció. El dolo no se llegó a fraguar. O sea, los recursos están ahí. O sea, la intención está, que es lo mismo que el crimen, pero como no se llegó a fraguar, todavía hoy voy a acuñar aquí un término de doña Milagros Ortiz Bosch. Es subsanable. ¿Cómo tú puedes subsanarlo? Tú estás en tu gobierno, ya a ti no te van a meter preso ahora, en este contexto. No, pero que tampoco, en base a lo que tú acabas de decir, tampoco aplica, porque el dinero... No debería aplicar, pero no es lo que ha pasado hasta ahora. Yo recuerdo, inclusive tú has hecho comentarios, y muchos comentaristas han dicho, no, porque fulano defraudó. ¿Cuál es fulano que defraudó? Los casos anteriores, el caso Pulpo, los hermanos del presidente defraudaron. Jean Alain defraudó. O sea, toda la opinión pública le dio aquí esencia al Ministerio Público. Dijo, todo el que está ahí imputado, lo titularon de culpable, defraudó. ¿Cuál diferencia con Hugo ahora? Yo abogo por lo mismo con Hugo. Yo abogo lo que abogaba anteriormente. No, él es presumiblemente inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué yo digo a Hugo ahora? Si él quiere tomarlo como un consejo. Tú estás en el momento de subsanar eso. Porque como no se ejecutó, aunque la intención estuvo, aunque hay todas las evidencias de que pudo darse una truquimanería para el tema de corrupción, tú estás ahora en una sanción todavía civil, no penal. ¿Qué es lo que hay que hacer con ese contrato? Devolverlo, eliminarlo y volver a licitar. ¿Hugo tomó la licencia? Sí, lo van a destituir. Y que le den su sanción de tercer grado que le toca y no puede volver a ser funcionario en un tiempo, en varios años. Ahora, con eso, tú y lo que dignificaría para mí es, admite, porque él dijo alguito en el video. Él dijo, bueno, si en la buena fe se aprovecharon. Sí, fui sorprendido en mi buena fe. Él lo dijo, que fui sorprendido. Pero eso fue lo que él debió decir. Eso es lo que él debió decir hace tres horas de prensa. Claro que sí. Él debió decir eso. Y no di que aquí tengo que si yo cuánto documento de este señor. Y en ningún momento dio explicación a la prensa y cuando le hacían preguntas. Exactamente, porque si te sorprendieron en tu buena fe, quiere decir que ese proceso de cómputo de votaciones, que yo sé cómo funciona la institución pública, no es Hugo que lo hace. Vamos a ver si Carlos, lo hace una comisión. Carlos Balcázar sostiene eso. No, eso es latán. Ese debía estar preso. Que su cliente sorprendió a Hugo Veras. Ese debía estar preso hoy. Y te digo algo. Porque lo que hizo él, y lo yo no sé la diferencia entre lo que hizo Carlos Balcázar y lo que hizo Santiago. Carlos Balcázar maneja mucha información. Es lo mismito. Y se dio el lujo de hacer eso y amenazar. Debería estar preso ese. Por también la información que maneje. Ese coño no convocó, no daba coño, puso aquí en juego la estabilidad de este país. Y si pasa un accidente, mira cómo cayó un rayo y hubo un apagón. Mira, y te voy a decir algo. Y eso fue por... Dame el favor, déjame. No, mira, y te voy a decir algo. Y respecto a Carlos Balcázar, te voy a decir algo. Y Carlos Balcázar es un gran profesional y eso no está en discusión. Ahora bien. Sí, pero se pasa. Como dice una amiga mía, que es jurista, cuando tú contratas a tu abogado, tú ganas el 50% de los... O sea, el 50% del caso tiene posibilidad de ganar o perder de acuerdo a la trayectoria de ese abogado. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Carlos Balcácer es el abogado de los casos difíciles. Exacto. y de lo acusado difíciles. Sí, porque es guapo. ¿Tú sabes a lo que me refiero con sí, acusados difíciles? Sí. El abogado de Jean Alain. ¿Qué hicieron los tigres de Transcor? La Transcor, entre comillas, la Transcor esa. Buscaron a Balcácer. ¿Qué hicieron la Transcor de verdad? ¿A quién contrataron? Al bufete Pellerano Herrera. No es lo mismo, no es lo mismo, y eso simbólicamente habla, ¿qué hizo Gonzalo? Para que me entiendan ya, ¿qué hizo Gonzalo? ¿Cuáles fueron sus abogados? Nacer Perdomo y la Costa, ¿cómo es que se llama? Laura Costa. Amiga de Jenny Berenice. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está Gonzalo ahora? La trayectoria de esos abogados, a eso es que yo me refiero. O sea, que los abogados de Peralta son malos, tú dices. Porque yo no Peralta duró. Yo no estoy diciendo. Peralta no tiene ni imputación, diciendo, ni acusación, yo, ni yo caso. No y duró como 8 meses preso. Yo no estoy diciendo que son malos, pero mira, los casos judiciales, como todo en la vida, tienen instancias perlocutivas vamos a ver. Tú dices que Hugo está en una fase ahí penal, no criminal, que lo único civil, que... Civil, que no penal.
Bueno, perdió su cargo y ya, eso es el precio a pagar. No, no, y sanción civil. Bueno, perdió su cargo, no sí, va para la cárcel. Exactamente. Ahora, pero la compañía que falsificó documentos... Ahí sí hay problema. Ahí, eso es cárcel. Sí, pero que eso y es... Ese, y el abogado de esa compañía... Hugo no sabía eso. Vamos, el abogado de esa compañía es Carlos Balcácer. Carlos Balcácer está apuntando hacia Carlos Pimentel. ¿Por qué está apuntando hacia Carlos Pimentel? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque Carlos Pimentel es quien puede accionar en contra de esa compañía. Falsificaron con documento. Es quien, o sea, le cabe cárcel. Carlos Balcácer tiene información de la negligencia que tuvo Carlos Pimentel en cuanto a ese caso. Una negligencia porque Carlos Pimentel tenía sus documentos, esos documentos en mano mucho antes que se armara el escándalo en la prensa. Balcácer lo que está es mareando, haciendo lío para ver si la vaina está la bien, paga. Pero yo te voy a decir, está bien estratégicamente. No, yo te voy a decir una cosa, o sea, si Hugo dice, no, es que esa empresa... Hugo que, no tiene que decir nada. Pero lo dijo ya, que pudieron ver que lo hayan sorprendido en su buena fe. Claro. Si Hugo dice, esa empresa que está defendiendo Carlos Balcácer me sorprendió en mi buena fe. ¿Y tú crees que Carlos Balcácer no sabe la realidad? Tú, el matrimonio de Hugo Vera con esa empresa. ¿Cuál es el matrimonio? Bueno, el matrimonio que yo puedo pensar que él tiene es otra cosa. En su férrea defensa de ese contrato. Vámonos a la legalidad, porque ese es el gran problema. Pero tú crees que no hay no hay documentos que comprometen a Hugo Vera. No, ¿y tú crees que Balcácer no lo tiene, esa información? Pero que ese es el gran tema. Si oye, lo tuviera, que va a pasar ahí. Si lo tuviera, si lo tuviera, ya lo hubiese sacado. Porque no, es un cliente de la empresa. No. Anda el diablo. No ahora, algo, no ahora. Hay algo que le está obviando. No ahora. Maracayo. No es verdad que en ningún caso, por fácil que sea, en dos semanas se va a resolver. No es verdad que un caso en dos semanas... No va a hacer? Tú vas en términos... buen punto ese. En términos objetivos, tú vas a establecer la causa-efecto de todas las cosas y decir, miren juez, miren, aquí están las pruebas irrefutables de que desde el principio... Eso no funciona así, José Maracayo. Él va a consensuar con eso porque... Oye lo que pasa, mírame. Consensuar. Es que vete a la legalidad. Yo te digo a ti, no, es que tú tienes que entender... La gente se va con el amague en este show que se monta mediático porque no se sientan a profundizar en el asunto. ¿Qué dice Elisa Ortega? ¿Quiere alguna explicación, Hugo? ¿Por qué? Porque Hugo es el responsable, la máxima autoridad. En ese sentido, direccional, Alicia tiene razón. Ahora, en el término pragmático de la legalidad, ¿cómo funciona? El proceso de compra y contrataciones, de licitación, no es Hugo que lo hace. Hay una comisión que trabaja eso. Donde trabajan peritos, donde trabaja un encargado de compra, uno de planificación y tal, y la empresa, y se hace todo un proceso protocolar que lo establece la Ley General de Compra y Contrataciones. Entonces, al final, cuando eso se pasa, viene un contrato que se firma, que ahí firma Hugo como responsable. Ahora, ¿cómo tú ligas con esa firma de Hugo de que él sabía que ese documento de la empresa era ilegal? Quien hizo la legalidad no fue Hugo, fue la empresa en caso de... Me explico. Ahora bien, ¿dónde está la posible vinculación? Si tú me dices a mí, no, Hugo es parte de la asociación de malhechores que conspiró con esa empresa para contratarla y hacer un acto de corrupción. Eso es otra cosa, eso tiene que demostrarlo en la ley. Tú no puedes, porque tú asumas eso, decir que eso es verdad. Y yo estoy en contra de eso, lo dije en los casos anteriores y lo digo en el de Hugo. Hugo es presumiblemente inocente. Si hay documentos ilegales falsificados y se demuestra que son falsificados, son de la empresa. Vamos, ahora, okay. De más allá, Mario, que demostrarlo. Mario, vamos, caso hipotético. Por favor. Caso hipotético. Yo soy Hugo Vera. Sí. Y tú eres la empresa que va. Tú y yo estamos combinados. ¿Según quién? Caso hipotético. Okay, dale. Estamos hipotéticos. Tú y yo estamos combinados. Estamos combinados. Edwin es Carlos Zavala. Sí. Yo, bueno, Carlos Zavala, ven que la comisión que tú me das no es suficiente. Yo voy a buscar a Mario, que es amigo mío. Yo te saco un Mario, 40. Fórmate una empresa de carpeta ahí. Vamos a poner ese contrato de 1.300 millones de pesos. Tú me vas a dar un 30% de toda esa vaina. Te doy un 40. 1.340. Bien. Hacemos el proceso. Yo, tranquilo, yo tengo el poder, no va a pasar nada. Yo te garantizo. Tú me dices, hey, mira, Hugo, cuidado, que podemos caer presión en esta vaina. Bien, claro. Tranquilo, mi hermano, que estamos en el poder. Bien. Todo va. Se arma el lío. Ajá. Como se armó ahora. Se armó. Bien. Sí. Yo, coño,
yo salgo a defender la vaina. Digo, correcto, tranquilo, que ese pana lo difamamos. Y yo voy a defender el contrato, y que yo soy un hombre serio. Entendió. Se cayó el asunto. Mierda, no funcionó. Tuviste que renunciar. Ahora tengo yo que renunciar. Y peor aún, decir, posiblemente Mario Herrera me sorprendió en mi buena fe. Sí, ya. Pero Mario Herrera, tú, Mario, tú debes tener... Tú debes tener... ¿Cuál? ¿El qué? Prueba suficiente. ¿Pero cuál? Pero tú debes tener prueba suficiente que me inculpe a mí. Ah, pues tú estás... Ah, pero tú dijiste... Ah, no, no, no. ¿Y cómo? ¿Cómo que cuál cómo? Prueba? ¿Cómo que cómo? Si te pasé los cuartos... escúchame. ¿Tú es no? Que no te llegué a pasar dinero. Si te pasé los cuartos en una... Porque no, oye, ¿qué pasa? Foto. Ahora, tú, Mario Herrera, vas para la cárcel. Vas para... Y yo el Estado, me quiere desligar... Sí, ti. Pero que la evidencia tiene ¿tú que te ser... ¿Tú te vas a quedar tranquilo? No, pero que la evidencia tiene que ser contundente. Todo lo que yo diga no es fiable porque yo soy un implicado. Yo soy no, un pero tú debes tener documentos, tú debes ¿cuál? Tener pruebas. No, es que los documentos que yo tengo son los documentos que se firmaron para la licitación como empresa. Bueno. Eso es lo que tú tienes a Carlos Barcácer de abogado, amigo mío. Que lo que está haciendo, lo que está poniendo huevo. Huevo. Pero brevemente, señores, brevemente. Hay un tema que puede salpicar a compras y contrataciones que lo puede, digamos de alguna forma, implicar si no lo aclara. Es que desde el 7 de junio, y eso creo que lo había puesto de relieve José Maracayo y lo hace Alicia Ortega en ese en esa información que trascendió, que fue como la guinda del pastel de su retiro de Hugo Veras, cuando dice que desde el 7 de junio Transcore LP, la original, estaba denunciando que le habían suplantado su identidad corporativa. ¿Y qué tú quieres decir acá, López? ¿Qué quiero decir con eso? Que abriera la investigación y no esperaba que la prensa instancias del gobierno sabían de esa denuncia desde el 7 de junio. Y eso es peligroso, porque a mí me ha llegado la información. ¿Pero peligroso en qué sentido? A mí me ha llegado la información de que hay autoridades municipales y hasta comunicadores muy relacionados con el gobierno implicados en este caso. ¿Pero quién? ¿Da nombre? ¿Iniciales? No, yo no voy a dar iniciales. Dímelo a mí que lo digo yo. Yo no voy a dar iniciales. Yo no voy a dar iniciales porque fue una información oficiosa la que me dieron y no puedo comprometer esa fuente. Bueno, quinta pata, parece ser que el caso del Intran no se queda ahí. Seguimos en pie, vamos a ver cómo sigue evolucionando esto. Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo, gracias a ustedes por llegar al final de este capítulo.